Hasta hoy día tuvimos la visita de la DIR, es una visita periódica en realidad, para medir la calidad del agua de las piscinas que acá tenemos, lo cual corrobora que durante todo el verano además hemos tenido unas piscinas saludables. Y hoy en conjunto con ellos hemos explicado además a toda la comunidad cómo la gente debe verificar y poder acceder a toda la información sobre piscinas y playas saludables. Recordemos, Legado cuenta con tres piscinas, tres sedes con piscinas, en Punta Rocas, en Villa María del Triunfo y aquí en Legado Videna, donde inclusive tenemos la oportunidad de tener dos piscinas olímpicas, una piscina de clavado y que cuentan con los sistemas de recirculación y mecanismos que permiten tener las piscinas en óptimas condiciones para el desarrollo de talleres y actividades deportivas. Legado justamente nace para mantener en buenas condiciones esta infraestructura y para ponerla al servicio de la comunidad, al servicio de los atletas de alto rendimiento, y es así que nosotros acá todos los días tenemos a diversas selecciones y atletas entrenando, tanto en estas piscinas como en todos los campos deportivos que tenemos. Además, Legado alberga múltiples eventos de carácter nacional e internacionales. Este año vamos a tener varios mundiales en nuestras sedes, lo cual demuestra que la infraestructura está además en óptimas condiciones. En el caso de nuestras piscinas, están certificadas además por la Federación Internacional de Natación, la FINA, lo cual nos permite, por ejemplo, desarrollar estos mundiales. Y también lo ponemos al servicio de la comunidad, con los talleres recreativos, deportivos, para los niños. Este año esperamos recibir a más de 60.000 usuarios en los talleres. Tenemos más de 82 tipos de talleres, donde las personas justamente pueden disfrutar de esta infraestructura, además de la mano de las federaciones deportivas nacionales y con la mayor seguridad que esta infraestructura les puede brindar. Es muy importante porque esto impacta directamente en la salud. Cuando acudimos a una piscina, debemos de asegurarnos que esta sea saludable. Y hay unos criterios, y si vemos el sticker que es saludable, podemos asegurarnos de que vamos a disfrutar con salud. La verificación a cargo en el marco normativo de la resolución 033 identifica cuatro puntos: calidad de agua, calidad de limpieza, equipamiento, infraestructura y ordenamiento documentario. Si cumplen estos criterios, hay una serie de fichas, un checklist, y le dan, según los puntajes, el aprobado o no de saludable o no saludable. Si es que la piscina es usada, como en este caso, por deportistas de alto rendimiento, la salud debe estar asegurada, pero así como los pobladores en general. Por lo tanto, ante los riesgos potenciales de las infecciones previamente mencionadas, pero también la encefalitis, la neumonía, que son los más severos, entonces ahí podemos nosotros prevenir algunas infecciones que puedan conllevar a la vida, tanto a deportistas de alto rendimiento cuanto a la población en general. Por lo tanto, es muy importante asegurarse entrando a la web de Verano Saludable, Verano Saludable MINSA, primer link, le dan clic y ahí se verifica, ¿la piscina donde estoy es saludable o no? Y si ya estamos en la piscina, no tenemos acceso, solamente identificar el sticker y ya tenemos la seguridad.